Hola, pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Hoy os vengo a hablar de Chance for the Old Ones, el nuevo juego de Invaders que se encuentra actualmente en Kickstarter. En el juego llevaremos un grupo de cultistas cuyo objetivo es invocar a un primigenio. Para ello iremos influenciando a nuevos cultistas que se unirán a nuestra orden, también invocaremos criaturas y finalmente intentaremos invocar a nuestro primigenio. Y todo esto lo haremos con mecánicas de colocación de trabajadores ocultistas y construcción de mazo. Cada jugador tiene un tablerito, como estáis viendo, con dos peones. Son las dos fichas que podremos colocar en las diferentes acciones que hay en juego. Cuatro construcciones que podremos poner también en las diferentes zonas para ganar recursos. Un contador para indicar las cartas que robaremos en esa ronda. Una zona donde estará el mazo que iremos robando. Y la zona de descarte. Al principio de la partida nos darán dos primigenios, elegiremos uno y ese es nuestro objetivo en la partida. Por ejemplo, yo tengo a Chulu o Kazulu o como lo queráis decir. Y para invocarlo necesitaré 16 de poder de invocación con dos cartas de este palo, como veis aquí, de Kingsport. Y también necesitaré 25 de conocimiento arcano, que son estas fichitas de aquí. Aquí, por ejemplo, nuestro compañero, que necesita invocar a Subnigurat, necesitará... 9 cartas de, de cultista en su mazo, 12 de conocimiento arcano y 12 sacrificios. Sí, podremos ir sacrificando cartas durante la partida. Y en el momento que un jugador consiga invocarlo, al principio de su turno, habrá ganado inmediatamente la partida. Así que es un juego de carrera. Necesitamos conseguir esto antes que los demás. El que lo consiga habrá ganado. Vamos con las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Elegiremos una de las tres disponibles. La primera sería actuar. Para ello tomamos uno de nuestros peones y lo colocamos en una de las casillas donde se puede colocar, que son todas las que tienen, como veis, un circulito grande, tanto estas como también las que veis aquí en, en el interior. Pero además, este peón tiene que ir acompañado de una carta de ese tipo de casilla. Por ejemplo, si queremos llevar a nuestro peón a Arkham, que son estas casillas que están en, en esta zona, tendrá que ir acompañado de una carta de cultista con una aquí. Así que si quiero ir aquí, tendré que descartarme una de estas cartas. A la hora de descartarla también haremos su poder. Esta concretamente no hace nada especial, tiene uno de poder de invocación y ya está. Pero estas que son más avanzadas y las iremos consiguiendo, como veis, tienen alguna habilidad especial. Pues esas las ejecutaremos una vez usada a la vez que ponemos el peón. Es importante comentar que las casillas tienen huecos solo para uno de los peones, así que en este caso el verde no podría colocarse aquí, sino que tendría que elegir otra de las casillas libres y así nos iremos colocando. Otra de las acciones que podemos hacer es regresar. ¿vale? Imaginaros que ya hemos colocado nuestros dos peones y queremos devolverlos para volverlos a usar más tarde. Eso sería regresar. Tomamos los dos y vienen aquí, que a la vez nos está contando lo que pasaría. Al volver, resulta que hemos llamado la atención de los típicos y molestos investigadores que pululan por este mundo. Así que robaremos dos que irán a nuestro descarte, y esto, como en cualquier deck building, cuando no nos queden cartas, barajaremos el descarte, robaremos cartas e irán a nuestra mano. Así que tendremos aquí dos cartas molestas. Es de decir, que estos luego los podremos sacrificar, podremos quitárnoslo, pero de inicio nos están ocupando mano, no sirven para nada y van a molestar. Una vez regresados nuestros peones también robaremos cartas, tantas como lo que marque la ficha de aquí. Empezamos la partida con una mano de 5, así que robaremos 5 cartas al regresar. Si esto lo tuviéramos en 8, ahora veremos cómo hacerlo subir, robaríamos 8 cartas que irían a nuestra mano. Hay una forma especial de regresar los peones y sería de la siguiente manera. Imaginaos que esto lo tenemos así y a la hora de usar este lo colocamos aquí. De esta forma subiremos en 1 nuestra mano. Y ya regresarían los dos. De esta forma vamos a robar más cartas. Siempre que regresemos, el medidor de mano volverá a 5. Si lo tenemos en 10, robaremos 10 cartas, pero volverá otra vez a 5 y deberemos esforzarnos para subirlo y conseguir robar mucho en el siguiente turno. La última acción que podemos hacer es la de descansar. Solo la podemos hacer si están nuestros dos peones disponibles. Para ello los colocaremos aquí. Nos quitaremos todas las cartas de la mano, robaremos tantas cartas como indique nuestro medidor de robo, lo volveremos a poner otra vez en 5, y también nos dejan eh, cambiar una de las cartas de cultista que tenemos en juego por una de las que habíamos eliminado previamente, por si nos hemos equivocado, por ejemplo. Esta, sobre todo, es la forma de eh, evitar una mala mano. Tenemos una mano que no nos compensa, pues hacemos esto, quitamos todo y volvemos a empezar. Como veis, en cuanto a acciones es muy sencillo colocar el peón en un sitio, hacer la acción, regresarlos viniendo con esos investigadores que nos molestan o descansar si queremos mover esa mano de cartas que tenemos. De esta forma vamos a ir jugando hasta que uno de los jugadores consiga invocar a su primigenio. Y como en cualquier juego de colocación de trabajadores y construcción de mazo, la gracia está en las casillas donde nos podemos poner y en las cartas que podremos ir agregando a nuestro mazo. Y es lo que os voy a explicar ahora, las diferentes zonas del tablero y también ejemplos de, de algunas de esas cartas. La forma de conseguir cartas. Para ello, tendremos que poner a nuestro peón en alguna de estas zonas de aquí, que están al lado del mazo. Siempre el mazo tiene una carta boca arriba. Para ello, de nuevo, tendremos que jugar de nuestra mano una carta que coincida con esa zona. Por ejemplo, en Arkham podremos jugar esta. Si queremos venir a Innsmouth, tendremos que jugar una carta que tenga este icono. Y lo mismo con Kingsport. Necesitaremos una azul en este caso. Una vez que hemos ido a esta zona, tendremos que pagar por el nuevo cultista. Para ahí usaremos el poder, que son estas fichas de aquí, esta es la reserva, o estas de aquí que ya tenemos desde el inicio del juego. ¿Cuánto nos pide? Seis. Las pagamos a la banca y esta carta ya viene a nuestra zona de descarte. Una vez que barajemos el mazo, la robaremos. Esta además también es de Kingsport. Y tiene una cosita curiosa que voy a comentar ya, que es esta zona oculta. Eh, cuando juguemos esta carta para llevar a nuestro peón a una de las zonas de Kingsport, después de hacer la acción se podrá ocultar, ¿vale? Porque tiene este icono. ¿Eso qué significa? Que cuando regrese no va a venir acompañado de uno de los investigadores. Eso con las cartas que tienen esta marquita aquí. Aparte esta, por ejemplo, nos deja eliminar uno de los investigadores que nos está molestando y nos da una ficha que nos puede servir para invocar a nuestro primigenio. Y con esto ya os he explicado todas las casillas donde conseguiremos nuevas cartas para nuestro culto. Vamos con el resto de casillas. Estas, por ejemplo, son muy sencillas de entender. Nos dan esa cantidad de recursos. En este caso tres. Aquí nos dan dos y dos. En esta aquí nos dan cuatro. Creo que son bastante fáciles de entender. Son básicamente para conseguir recursos. Esta nos deja eliminar eh, investigadores y robaremos también fichas de conspirar. Son estas que tenemos aquí. De nuevo, cuando vuelven nuestros peones, podemos gastar fichas de estas para no robar investigadores. Así que, de esta forma, repondremos también estas fichas. Este nos deja subir en uno nuestro medidor de robo. Para que luego robemos más cartas, nos da también una de estas fichas de conspirar. Esta nos da dos. Y bueno, yo creo que todas estas ya las hemos entendido. Vamos a otra parte interesante del juego, que es esta zona central, donde podremos conseguir nuevas criaturas para nuestro mazo. Representan eh, invocaciones menores, no tan potentes como un primigenio que básicamente va a llegar y destruir el mundo, eh, pero importantes también para, para nuestra labor. Bueno, vamos a sacar otra para que la veáis. Esta de aquí. Para conseguirla tendremos que ir a esta zona que tenemos aquí. Y jugar una carta de cultista que tenga ese icono. Vamos a sacar una de aquí, por ejemplo, este. Si tenemos esto en nuestro mazo, lo jugamos, nos deja venir aquí para poder conseguir esta, esta criatura. Aparte, como veis, también podremos hacer la acción de la carta. Pero aquí vamos a mirar otra cosa, el poder de invocación. Como veis, esta carta tiene cuatro de poder de invocación. Esta criatura tiene 5, no podremos llegar a conseguir esa criatura, pero podemos jugar más cartas junto a esta. Podemos hacer, por ejemplo, esto. Esta carta lleva la voz cantante, tanto en la habilidad que se va a ejecutar como en la localización, y esta nos añade poder. Ahora ya tendremos 5, así que podríamos conseguirlo. Aparte, tenemos que gastar dos de estas, y con esto ya la ganamos, que irá a nuestra zona. Esta criatura nos da dos de poder y también nos da uno de conocimiento arcano. A su vez, si la sacamos en un futuro, nos dejará ir a esta zona de aquí, ¿veis? Que tiene el mismo icono. Así que gracias a estas criaturas podremos luego venir a estas otras zonas que, que hay por aquí. Estas son fáciles de entender, un sacrificio y nos deja también eliminar un investigador. Pero esta es mejor que esta, porque al estar aquí y regresar, añadiremos un investigador adicional a nuestro descarte. Esta de aquí nos deja sacrificar un cultista. Es la forma de quitarnos cartas que ya no nos interesen y, aparte, también nos da una ficha de sacrificio. Esta es peor porque nos resta en uno el contador de robo. Nos queda esta última casilla que no tiene ningún icono, así que podemos ir con cualquier carta. Nos da uno de poder y hace que nuestro peón se oculte. Como ya hemos dicho, a la hora de volver, al estar oculto, no robaremos un investigador. Y seguro que estáis observando estas tres zonas que tenemos por aquí. Esas zonas también tienen una casilla en el centro, como veis. Al colocarnos podremos poner uno de nuestros templos en alguna de estas zonas y después ejecutaremos los templos que tengamos allí. Así que al ir poniendo más será más poderoso lo que conseguiremos. Si veis los iconos son diferentes acciones que ya hemos ido viendo en el resto de, de tablero. Y creo que es importante enseñaros algunas de las cartas de, del juego, primero porque se ha trabajado mucho en las ilustraciones, aquí estáis viendo algunos de los, de los primigenios y el poder de invocación y, y diferentes recursos que necesitaremos para invocarlos. Como veis todos son diferentes, cada uno nos pide unas cositas, nos centraremos más en, en ello. Por ejemplo, este pide 30 de poder, 13 de poder de invocación y tres cultistas que sean justo de, de Arkham, este 16 y 7 de, de sacrificio y bueno, aquí tenéis algunos más. ¿Veis la cantidad de ilustraciones diferentes que hay? Muy, muy chulo. Y vamos con algunos de los cultistas que iremos añadiendo a, a nuestra zona de juego para que veáis pues, la variedad de cositas que pueden hacer, también las, las ilustraciones. Eh, creo que este queda, queda bien explicado, lo podéis entender. Este, por ejemplo, nos da cuatro de poder, este nos da dos de conocimiento cada vez que, que lo usemos. Incrementar en uno nuestro medidor de robo. Y este nos deja mover un templo de un jugador a un espacio vacío de cualquier otra ciudad. Vamos con algunas criaturas que son potentes. Esta, por ejemplo, nos da 5 de conocimiento. Recuerda que necesitamos todo esto para conseguir añadirla a nuestra zona de juego. Esta nos deja subir en 2 el medidor de robo. O el gold, más sencillito, no tiene ninguna habilidad, pero también es baratito y podemos conseguirlo fácilmente. Y hasta aquí este vídeo de presentación. Agradecer de nuevo a InVedas que confíe en el canal para sus campañas. Eh, yo os invito a pinchar abajo en la descripción el link de la campaña de Kickstarter porque hay sorpresitas. Entre ellas, una buena figura de chulu que tenéis que ver. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.